El lunes por la mañana ni siquiera le notó nada diferente en mí, por suerte. Pero eso probablemente fuera porque él estaba demasiado perdido en su propio mundo de amor. No podía agradecerle más que no parara de hablar de lo divertida, lo guapa, lo graciosa, lo lista y lo dulce que era Rachel. Hasta que llegamos al instituto todo fue de fábula. ¿Por qué te fuiste tan pronto de la fiesta de Warren? Fue lo primero que me dijo Jane. O, bueno, esto, puntos suspensivos, fue por Flynn. ¿De verdad que Patrick te besó? Él dice que no, pero nunca se sabe. He oído que Flynn se puso realmente furioso. O, oh, sí, estaba furioso. Olivia apareció de la nada junto a Jane. Lo vi todo. Le pegó a Patrick y todo eso. Pero no me besó, expliqué. Patrick, me refiero. ¿Y qué hizo Flynn? He oído que le rompió una costilla a Patrick. Candice también apareció de repente, sobresaltándome. Arg, ¿de dónde salían todas esas chicas? exclamé. «¿Digo que qué hizo Flynn?», repitió Jane. «Miré a Candice boquiabierta». «¿Lo dices en serio?». «Está bien, Patrick». No lo sé, contestó ella. Dijo que pensaba que la tenía rota. Y un par de chicos dijeron que tenía razón. Después se fue al hospital. «¡Qué fuerte susurre!». Noah no podía haberle roto una costilla a Patrick. Y solo porque Patrick hubiera intentado besarme estando borracho. «De ninguna manera». «¿Eh? ¿Eh?». La tierra llamando a él. No fue hasta que ella hinchasqueó los dedos delante de mi nariz que me di cuenta de que seguían hablándome. ¿Sí? ¿Flint te acompañó a casa o qué? Preguntó Karen. ¿Cuándo había llegado Karen? Lo vi sacarte a rastras, o… Eso. Sí. Me llevó a casa, y creo que volvió a la fiesta. ¿No? Esperaba que no sonara demasiado a trola. Nunca había creído que fuera muy buena mintiendo. Hasta que comenzó toda esa situación con Noah no había tenido mucha práctica. No. Me parece que no, indicó Olivia. Pensándoselo, qué raro. Puntos suspensivos, repuse encogiéndome de hombros. Vuelvo dentro de un minuto. Quiero saber cómo está Patrick. Me fui antes de que pudieran arrastrarme a otra conversación. Cogí a Joel por el brazo, porque fue el primer chico al que encontré. Oh, hola, dijo él, sonriendo. ¿Qué pasó el sábado? He oído que Flint te llevó a casa a después de lo de Patrick. Es verdad que Patrick tiene una costilla rota. Quise saber, no sé. Puntos suspensivos, Alguien me dijo que podía ser, respondió Joel. Pero no está en el hospital. Va a venir a clase, pues Flynn debió de largarle un buen puñetazo. Me alegro de no haberlo recibido, yo rió Cam. Mierda, si sí coincidió Joel. ¿Sabéis si ya ha llegado? Pregunté. ¿Quién? ¿Flynn? No tengo ni idea, contestó Cam. No. Puntos suspensivos. No. Puntos suspensivos. Patrick aclaré, balbuceando de impaciencia. Él se encogió de hombros. No lo he visto. Vale, gracias. Espérame, llamo Joel. ¿A dónde vas? Él. A buscar a Noah solté, lo suficientemente alto para que todos me oyeran. Salí corriendo hacia, donde solía dejar el coche Noah, en el rincón del fondo del aparcamiento, bajo el gran árbol. Y como era de esperar, percibí las señales que indicaban que él estaba allí, las risitas de las de primero al verlo, mientras trataban de esconderse detrás de otros coches, otras chicas en sus vehículos, tratando de que Flynn las mirara. Puntos suspensivos. Pasé rápidamente entre las perezosas formas junto a los árboles. Había un par de fumetas bajo un roble, algunos chavales enormes del equipo de lucha bajo otro. Noah tenía un cigarrillo en la boca en ese momento y estaba apoyado contra un enorme psicomoro. Estaba haciendo algo con el móvil, con aspecto de estar ocupado y aburrido al mismo tiempo. Siempre era difícil decidir cuáles eran los amigos de Noah. Podía estar con los tíos del equipo de fútbol americano o con algunos de su clase. Pero iba cambiando. Aunque no era ni un solitario ni un proscrito, tampoco era amigo de casi todo el mundo, como leo yo. Seguramente resultaba un poco demasiado intimidante para eso. Noah grité, sin hacer caso de las miradas molestas o atónitas, tanto de las chicas que espiaban a Noah como de la cantidad de gente que se preguntaba qué demonios estaba haciendo. Él me miró y, al ver lo enfadada que estaba, se apartó del árbol. No puedo creerlo, le grité. Él vino lentamente hacia mí. En el camino dejó caer el cigarrillo y lo aplastó bajo las botas negras que llevaba normalmente. Se metió el móvil en el bolsillo trasero del pantalón. ¿Qué? Preguntó con total inocencia. Lo empujé en el pecho tan fuerte como pude, una y otra vez, un empujón con cada palabra. Le, puntos suspensivos, as, puntos suspensivos, roto, puntos suspensivos, las, puntos suspensivos, costillas. Mis empujones no tuvieron ni el más mínimo efecto sobre el musculoso cuerpo de Noah, pero noté que se estaba poniendo de los nervios. Como si una mosca estuviera rondándole la cabeza. Patrick, todos dicen que le rompiste una costilla. Tuvo que ir al hospital. Noah ni siquiera alzó las cejas ni pareció sentirse culpable en lo más mínimo. Solo sonreía. Sí, ya lo he oído. Podría denunciarte si sé. Sí, pero ambos sabemos que no lo hará. Pero no hizo nada. Y no tiene por qué parecer que te alegras, Lechille, empujándolo de nuevo. Le rompiste la costilla, puntos suspensivos, sin ninguna razón. Pues claro que sí, me gritó él a mí. Ese tipo estaba molestándote. Y cualquiera podía ver que estabas tratando de apartarlo. Estaba borracho. No me importa si estaba borracho. Colocado o solo atontado, repuso Noah, acercándoseme. Mucho. Solo me preocupó por ti, Rosel. Y el tío se merecía lo que recibió. Una costilla rota. Seguramente no podrá jugar al fútbol en semanas. Entonces no debía haber intentado nada contigo, replicó Noa con firmeza. Si tiene una costilla rota no es problema mío. ¿Y por qué te importa a ti? Le hiciste daño por algo estúpido. Eres, puntos suspensivos. Eres, puntos suspensivos. Un bruto adicto a la violencia. Le pegué en el pecho con ambas manos. Y Noa me cogió las muñecas con fuerza. Lo miré furiosa. Y traté de soltarme. Pero no pude. Era demasiado fuerte. Con todos esos gritos, nos habíamos ganado una buena cantidad de público. Alguien me cogió suavemente por el hombro. Selí, vamos, me dijo en voz baja. Cálmate. Calmaos los dos. Noah lo miró poniendo los ojos en blanco. Que me calme, exclamé. Tu hermano ha pegado a alguien por una confusión de borracho y le ha roto una costilla. Es que no ves que aquí hay algo que no está bien. No he dicho que eso estuviera bien, me contestó tranquilamente. Pero cálmate. Apreté la mandíbula antes de darme cuenta de que Lee tenía razón, como de costumbre. Tiré para soltarme de Noah y esta vez él me dejó ir. Pero seguimos mirándonos furiosos. No puedo creerlo, dije. Noah solo se encogió de hombros. A veces te odio. Lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sé, contestó él como si nada, mirándome con ojos brillantes y con algo más que hizo que el corazón me diera una voltereta. No, no le dejes hacerte esto. Sigue enfadada con él. ¿Estás furiosa con él? Roselle. ¿Recuerdas? Ha hecho daño a alguien sin ninguna razón. No dejes de estar furiosa con él solo porque te está echando esa mirada y tú quieres besarlo. Antes de rendirme y hacer algo estúpido, agarré a Lee y nos marchamos a toda prisa. Ni siquiera tuve que abrirme paso entre la gente. Se apartaban para dejarme pasar y luego volvían a acercarse para comentar la jugada. Pensé que lo ibas a matar, me dijo Lee, sin conseguir ocultar la risa en su voz. No del todo masculle, Arg. A veces me pone tan furiosa. Puntos suspensivos. De verdad, no hacía ninguna falta que le rompiera una costilla a Patrick. Mira, sé que eso es lo que dice todo el mundo, pero tú especialmente deberías saber que es posible que la cosa se esté exagerando. Quizá no sea tan grave. Y se trata de Noah. Ya sabes cómo es. No sé por qué te cabreas tanto. No puedo hacer nada ni tenerlo todo el tiempo mirando por encima de mi hombro. Y no. Empieces con esa historia de que soy demasiado bueno o tonterías de esas. Estoy hartándome bastante de que todos me estéis protegiendo permanentemente. Y quizás si había necesitado la ayuda de Noah en su fiesta hacía unas semanas. Y le agradecía que hubiera estado ahí para parar a Patrick. Pero era la forma en que actuaba, como si diera por hecho que yo iba a hacer lo que él me mandara. Le suspiró, derrotado, pero me sonrió mientras alzaba las manos en señal de rendición. Mira, sé que estás furiosa con él, pero no lo pagues conmigo. Y entiendo lo que dices. Intentaré hablar con él. ¿Qué te parece? Le pediré que se calme un poco. No sabía por qué había reaccionado tan exageradamente esta vez. Supuse que era porque tenía los nervios de punta. Temiendo que le pudiera descubrir lo que yo había hecho después de la fiesta, dudo que sirva de algo repuse. Sé que no servirá. Pero gracias por ofrecerte. No hay problema. Ya has hecho los deberes de literatura. Porque no he encontrado el momento de hacer la conclusión y estoy colgado. Sonreí. Le siempre conseguía que me sintiera mejor. Lo quería. De verdad que quería mucho a mí. Mejor amigo. Y su optimismo me resultaba contagioso. Así que no podía seguir furiosa con él durante mucho rato. Lo opuesto a su hermano. Claro. Su estúpido y sexy hermano. Tres estrellas. Llamadme cobarde. Pero me escondí en la biblioteca a la hora del almuerzo. No soportaba la idea de enfrentarme a más preguntas sobre por qué me había puesto tan furiosa con Flynn. ¿Cómo había podido hablarle así? Puntos suspensivos. Estaba pensando en irme a casa y saltarme las clases de la tarde. Tan harta estaba de todos, pero no conseguía decidirme a salir de allí. Le me había hecho compañía, claro, pero al final se tuvo que marchar. Yo medio esperaba encontrarme con Noah, o peor, con alguna de las chicas, cuando fui hacia las aulas. No fue así. Mi karma debía de haber dado un subidón desde esa mañana. Cuando sonó el último timbre, no pude ser más feliz. Había estado todo el rato observando la manecilla de los minutos arrastrarse lentamente alrededor del reloj durante la clase de química. Solo quería salir de allí, pero le tenía biología, así que tuve que esperarlo delante del instituto, apoyada en su coche. Hola, él. Me volví y alcé la vista del solitario al que estaba jugando en el móvil. Sonreí, pero era un poco forzado. Patrick. Hola. ¿Cómo? Puntos suspensivos. ¿Cómo está tu costilla? él esbozó una media sonrisa. Bueno, no está tan mal como todo el mundo ha estado diciendo. Solo son unos moretones. Pero, mi madre me envió a que me hicieran una revisión porque le cogió la paranoia de que me había roto. Algo me explicó muy animado, y noté que se me quitaba un gran peso de encima. Oh, esto es fantástico. Bueno, no, no lo es. Puntos suspensivos. Pero quiero decir que todos estaban diciendo que tenías una costilla rota. Puntos suspensivos, lo siento. Patrick, de verdad, es culpa mía, no quería que te hicieran daño. ¿Puntos suspensivos? No, es culpa mía, me cortó él rápidamente. He venido a disculparme. No te he visto durante el almuerzo. No tienes por qué disculparte, insistí yo. No, sí que tengo, y lo siento. No debería haber intentado nada así contigo. Y toda la cerveza que... y llevaba encima no es ninguna excusa. No pasa nada, de verdad, le dije con convicción. Siento mucho que no se pusiera hecho. Puntos suspensivos. Sí. Bueno, no te preocupes. Solo era Flynn actuando como Flynn. Tú no tienes la culpa. Él. Así que no te comas el coco por eso. Sonrió y le devolví la sonrisa. Se oyó un carraspeo y ambos nos dimos la vuelta. Para encontrarnos con un Noah que echaba. Chispas por los ojos. No le hice ni caso y me volví hacia Patrick, que estaba intentando como podía no mostrar que quería huir hacia un lugar seguro. Bueno. Espero que te mejores pronto. Gracias, él. Y de verdad que lo siento mucho. No te preocupes. Hasta la vista. Adiós, dijo él, mientras ya se marchaba. Le lancé a Noah una mirada de enfado y seguí jugando al solitario. Notaba que seguía ahí, mirándome. ¿Qué quería? preguntó al cabo de un momento. Disculparse. ¿Qué? Eso es todo. Solo quería pedirte perdón. Salí del juego y me metí el móvil en el bolsillo mientras le lanzaba otra mirada enojada. Sí, aunque debería ser tú quien se disculpara con él por haberle hecho daño. Tuvo que ir al hospital por tu culpa. Pensé en hacerlo sentir un poco culpable. Así que no añadí que Patrick solo había ido al hospital porque su madre había insistido. No empieces de nuevo con eso. Puntos suspensivos. Noah se había acercado un par de pasos. Y estaba de medio lado ante mí, tocándose el cabello. ¿Empezar con qué? Noah, le solté. Estás de lo más buena cuando te enfadas conmigo, ¿sabes? Comentó con voz ronca. Por un momento, se me quedó la mente en blanco y se me cortó la respiración. ¿Por qué tenía él ese efecto sobre mí? Cierra la boca, Noah, lárgate. ¿Y dónde estaba Lee? No debería tardar tanto. Puntos suspensivos, miré alrededor. La mayoría de los otros alumnos ya se habían marchado y unos cuantos tardones nos miraban con curiosidad. Finalmente vi a Lee y a Rachel junto al coche de ella, charlando muy monos y enamorados. Mierda. Ojalá se diera prisa. Siempre puedo llevarte yo. Ya lo sabes, dijo Noah. Me negué a responderle. Él, puntos suspensivos. Al final tuve que mirarlo. Y cuando lo hice, estaba sonriendo victorioso, pensando que había ganado la discusión. ¿Quieres que te lleve o no? preguntó. Le va a tardar siglos. Ambos lo sabemos. Mi oferta sigue en pie durante los siguientes 30 segundos. Los segundos van pasando. Puntos suspensivos. Lo cierto era que yo solo quería irme a casa. Pero para cuando le apareciera, seguramente ya habría acabado con la batería del móvil y me estaría muriendo de aburrimiento. Tic, tac bromeó Noah. Moto, coche. Moto. No, Noah soltó una carcajada. ¿Sabes que en realidad no la odias tanto? Selly. ¿Y te da una excusa para agarrarte a mí? He dicho que no. Entonces se le puso esa extraña expresión en la cara. Como si estuviera confuso. Como si mi reacción lo cabreara. Lo cierto era que no me había gustado nada mi última experiencia en su moto y no tenía ninguna prisa por repetirla. A no ser que no tuviera otro remedio. Algo así como si una horda de monos ninja me estuviera persiguiendo y la moto de Noah fuera mi última esperanza de escapar. Luego, Noah dejó escapar un suspiro y me rozó la mejilla un instante para que lo mirara. Vamos, él, no te cabres conmigo. Me di cuenta de que ya no estaba hablando de Patrick. No estoy cabreada contigo. Bueno, lo estoy porque golpeaste a Patrick. Pero aparte de eso, puntos suspensivos. No, lo estoy, ya sabes, cabreada por la. Puntos suspensivos. La otra noche. O, oh, vamos, llevas todo el día evitándome y ahora estás rara. No estoy rara. Sí que lo estás. No estás discutiendo conmigo como lo harías normalmente. Y tampoco estás siendo la chica animada de siempre. Estás cabreada conmigo. Puntos suspensivos. Suspiré. No estoy cabreada. Puntos suspensivos. Es solo que, puntos suspensivos, ¿qué? O, Dios, no digas nada, invéntate algo, cualquier cosa menos la verdad. Como de costumbre, mi boca pareció ponerse en marcha sin hacer caso de mi cerebro. Estoy preocupada por leer. Puntos suspensivos. Y no quiero que te olvides de mí ahora que hemos. Puntos suspensivos. Ya sabes, puntos suspensivos. Lo hemos hecho. O, no, no. He dicho lo hemos hecho. Muy bien. Eres una idiota integral. Noah no pareció notar nada. Él pensaba que ya habíamos pasado por esa tortura contigo la otra mañana, respondió. Simplemente. Ya te dije que no estaba contigo solo por el sexo. Podía ver en su rostro que era totalmente sincero. Sus grandes ojos eran francos e implorantes. No había ni rastro de aquella sonrisita. Así que asentí. Muy bien. Él dejó escapar un suspirito de alivio. Entonces, puntos suspensivos. ¿Te llevo a casa? Si quieres, hasta te llevo directa a tu casa. La sonrisita había vuelto, porque Noah estaba convencido de que yo no iba a resistirme a la oportunidad de liarme con él otra vez. Y me tentaba, puntos suspensivos. Pero entonces recordé que iba en la moto. Noah, no tengo la más mínima intención de subirme a esa moto. Él alzó las manos en señal de rendición. Vale, vale, tú te lo pierdes, puntos suspensivos. Entonces fruncí el tejo. Sigo cabreada contigo porque casi le rompiste una costilla a Patrick. Y es importante porque perdiste los nervios y te portaste como un estúpido, añadí antes de que pudiera protestar. Lo se contestó con un suspiro. Lo miré a los ojos y lo único que se me ocurrió como respuesta fue asentir con la cabeza. Esbozó una sonrisa medio de disculpa que lo hizo parecer absolutamente adorable. Pero yo mantuve una expresión neutra. Lo siento, añadió. Asentí de nuevo. Deberías irte. No parecía que estuviera totalmente de acuerdo conmigo. Adiós. Noah insistí con voz neutra. Él se entretuvo un momento y luego se alejó. Y juro que lo oí reírse por lo bajo. Bueno, puntos suspensivos. Podría haber ido peor. Dentro de mi cabeza. Una vocecita me decía que no habría estado metida en ese embrollo si no hubiera montado la maldita caseta de los besos. Por fin acabaron las clases de la semana. No había visto mucho a Noah. A no ser que contaran las veces que nos habíamos cruzado en el comedor o en los pasillos de camino a clase, o cuando lo veía mientras yo estaba con Lee, era viernes por la tarde. El sol se estaba poniendo y manchaba el cielo de rosa y rojo antes de que se volviera negro como la habría y estrellado. Era muy bonito y pintoresco. Los chicos estaban tirándose en bomba a la piscina, se retaban a ver quién salpicaba más. Hacía la pirueta más bestia o cualquiera de las otras cosas estúpidas que hacen los chicos. Y yo estaba estirada en una de las tumbonas con Rachel y la novia de Cam, Lisa, que iba a una de mis clases. Estaban hablando de ir de compras, pero yo estaba totalmente satisfecha con quedarme allí tumbada y cerrar los ojos, completamente relajada, moviendo un pie al ritmo de la canción que salía de los altavoces. La temperatura aún era lo suficientemente templada como para estar en bikini. No hacía exactamente un tiempo para tomar el sol, sobre todo a las nueve de la noche, pero resultaba agradable estar tumbada ahí. ¿Eh? Os vais a meter, chicas. Abrí los ojos perezosamente y vi a Oliver, que sacudió su mojado cabello en mi rostro mientras se apoyaba en el borde de la piscina. Quizá dentro de un momento respondí. ¿Mm? Quizá dijo Lisa. No sé. Puntos suspensivos. No. No quiero mojarme el pelo, admitió Rachel con una sonrisa tímida. Oliver puso los ojos en blanco, pero yo sonreí. ¿No está muy fría? preguntó Lisa, dudosa. Pruébala tú misma, la desafió Warren que apareció en la superficie junto a Oliver. «No, gracias», rió Rachel. «Estamos bien». Warren me miró expectante. «¿Vas a entrar?» «¿Él?» «Quizá». «¿Puntos suspensivos?» Respondí perezosa y dejé que los ojos se me cerraran de nuevo. el ¿Qué hay entre Flynn y tú?» «Quiero decir, de verdad», preguntó Rachel en voz baja. «Oí crujir una tumbona cuando Lisa se inclinó también hacia mí. Me encogí de hombros. Nada. Pero actúas. ¿Puntos suspensivos?» No sé, es raro. Te portas de un modo tan normal con él. Sí, pero eso no es raro, indiqué. Me he criado con Led, y Noah siempre estaba por ahí. Por eso no lo llamo Flynn. Pero también porque sé que lo pone de los nervios que lo llame Noah. Oí reír a Lisa y sonreí. Te protege tanto, dijo Rachel, que pensé que quizá hubiera algo. Puntos suspensivos. Ya sabes, puntos suspensivos. Negué moviendo un poco la cabeza. No, es que él es así. No tiene importancia. No era exactamente una mentira. Puntos suspensivos, supongo, repuso Rachel. Pues yo creo que hacéis muy buena pareja, comentó Lisa. Sois tan diferentes que sería como la pareja perfecta, ¿no creéis? No pude evitar resoplar, dudándolo. Discutimos todo el rato. Si alguna vez fuéramos eso, que no lo vamos a ser. Puntos suspensivos, ostras. No, acabaríamos matándonos. Ambas rieron. Y luego comenzaron a hablar de alguna película nueva. Yo desconecté, demasiado a gusto y adormilada para prestar atención mucho rato. Después de unos momentos de paz, noté que algo me agarraba el tobillo. Otro algo me cogió la otra pierna y me sujetaron los brazos a los costados. Y la tumbona desapareció de debajo de mí, todo en el espacio de un segundo. Abrí los ojos de golpe y vi a Let, Dixon, Warren y sonriendo burlones y riendo ante mi expresión horrorizada. Comencé a sacudirme de un lado al otro mientras se me llevaban. Soltadme, dejadme en el suelo. Ellos siguieron riendo. No podemos hacerlo, se le díjole, bajadme, me vais a tirar, bajadme. Si tú lo dices, puntos suspensivos, contestó Joel en un tono travieso. Los chicos me balancearon de delante a atrás, una, dos veces, puntos suspensivos, grité mientras reía impotente. No, demasiado tarde, puntos suspensivos, ya me habían lanzado. Caí en medio de la piscina, salpicando por todas partes, y oí reír a todo el mundo mientras me, un día bajo la superficie. Noté, más que oí, a los chicos tirarse en bomba detrás de mí. El agua estaba helada. Volví a la superficie boqueando para tragar aire, con el pelo pegado a la cara y el cuello. Me castañeteaban un poco los dientes. Os odio, Dios les grité, pero me estaba riendo. Ellos también rieron, y yo miré a las chicas. Que no contenían sus risitas. No os reiréis tanto cuando os tiren a vosotras, les dije, y se rieron aún más. Fui nadando hasta la escalerilla para poder salir. No, acabas de entrar. No puedes salir, aún protestó Warren, y se sumergió tras de mí para intentar apartarme de la escalerilla. Reí traté de salir, pero era como correr encima de melaza. Noté que Warren me hundía de nuevo, que son tantos gritos. Me impulsé escalerilla arriba justo cuando Warren fue a cogerme. El top de mi bikini se le quedó en la mano, y todo el mundo se cayó mientras Noah me miraba con un gesto de desdén. Me rodeé el pecho con las manos, roja como un tomate. ¡Qué humillante! Me ardían las mejillas, aunque el resto de mí temblaba de frío. Entonces oí que a alguien se le escapaba la risa. Led, reconocía esa risa perfectamente. Y una vez roto el tenso e incómodo silencio, todos los demás comenzaron también a reír. Warren, es oficial, te odio, exclamé. Mientras me volvía para mirarlo, una vez segura de que estaba totalmente cubierta, él sonrió disculpándose. Lo siento. No tenía intención de cogértelo, puntos suspensivos. No quería quitártelo. Eres un idiota integral, le dije, soltando una risita. Te lo devuelvo, oh, puntos suspensivos. Quiero decir, no me voy a quejar si tú no te quejas, bromeo. Y yo me reí, sarcástica. No es que tenga las manos libres para cogerlo, le dije secamente. Oh, claro. Se rió de nuevo y me lanzó el top del bikini que, con un sonido húmedo, aterrizó en el suelo. Oliver nadó hacia el desprevenido Warren y lo hundió. Lo mantuvo abajo unos cuantos segundos antes de dejarlo subir a respirar. Me reí con todos los demás. Lo he hecho por ti, me dijo Oliver. Muy orgulloso, mientras alzaba el pulgar. Espera a que le ponga las manos encima. Entonces se arrepentirá lo amenacé. Pero seguía, riendo demasiado como para que me tomaran en serio. Mejor espera a que Flynn le ponga las manos encima. Oí que murmuraba Dixon. Y cuando me volví, vi a Noah mirándonos con el rostro ceñudo. Suspiré, allá vamos, puntos suspensivos. No les hice secamente mientras pasaba ante él para entrar en la casa. Por suerte, los padres de Lee habían salido a cenar y aún no habían vuelto. De haber estado allí, habría sido de lo más incómodo entrar en busca de alguna de las camisetas de Lee, tapándome con los brazos el pecho desnudo. Tenía ropa junto a la piscina, pero ninguna mano libre para cogerla. Rebusqué en los cajones de LED. Encontré una camiseta de un concierto al que habíamos ido un par de años atrás y me la puse torpemente sobre el cuerpo mojado. Me quedaba un poco grande, pero no demasiado. Sonó un carraspeo a mi espalda. El ruido me hizo pegar un bote hasta el techo. No había oído acercarse a nadie. Noah estaba apoyado contra el marco de la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada en el rostro que hizo que se me humedecieran las manos. Su expresión era bastante neutra. Pero era la sombra en sus brillantes ojos lo que me puso nerviosa. ¿Qué? Casi le ha roto una costilla a Warren. Le solté con mala leche. Para disimular lo nerviosa que estaba. No contestó él, juntando las cejas. ¿O? Oh, entonces, ¿qué? ¿La pierna? Quizá un brazo. Dio un par de pasos hacia mí. No. Creo que ya ha captado el mensaje de que te dejé en paz solo con la mirada que le he echado. Me contestó Noah, todo satisfecho. Lo he acojonado. Pero... Puntos suspensivos. No le has dicho nada a Warren, ni le has hecho nada. Oh, Dios, debo de haber entrado. En un universo paralelo. No arrió sarcástico. No he tenido que hacer nada. Ya ha pillado el mensaje. Meneé la cabeza para mí misma, aún recuperándome de la impresión. Además, hasta yo he podido ver que ha sido un accidente más que yo como a regañadientes. Tampoco es que nadie me haya visto nada. Excepto yo. Bueno, sí, pero, puntos suspensivos. Quiero decir, tú has puntos suspensivos, ya sabes a qué me refiero. Él sonrió burlón ante mi sonrojo y mi confusión. Tú eres el que lleva a los boxers de Superman. Podía ver la goma por encima de la cintura del pantalón. Recordé que lo había hecho sonrojearse cuando le vi con ellos. Como tú digas, replicó, quitándole importancia, pero no podía mirarme a los ojos. Sonreí, triunfante, porque sabía que había conseguido avergonzarlo. Imagínate lo que dirían todos si descubrieran que el duro de Flynn lleva calzoncillos de... Superman lo provoqué mientras salía tranquilamente de la habitación de Le, rozándolo. ¿No lo harías? Puntos suspensivos. Lo miré volviendo la cabeza y con una sonrisa inocente en los labios, como si lo desafiara a que, me impidiera demostrarle que sí lo haría. Cuando trató de agarrarme, ahogué un grito y corrí hasta la habitación más cercana, que resultó ser la suya. No sabía si dar las gracias o maldecir mi suerte. Pero estaba atrapada en la habitación de Noah. Este cerró la puerta a su espalda, sonriéndome malicioso. Retrocedí, pero él dio un paso hacia mí con cada uno que yo daba. Cuando choqué con la espalda en la pared y ya no tenía a dónde ir, Noah aprovechó la ventaja y de un salto se apretó contra mí, su cálido aliento cosquilleándome el rostro. A veces, él susurró, y sus labios rozaron los míos levemente. Eres demasiado irresistible para tu propio bien. Una leve sacudida de excitación me recorrió. Él me pasó los labios por el mentón, el pulso se me puso como loco y me quedé sin aliento. Cuando no pude aguantar más, le agarré el rostro y lo besé. Esa vez no choqué con los dientes. Un montón de práctica se había encargado de remediar eso. Él se apartó cuando yo ya estaba totalmente sin aliento, y abrí muy lentamente los ojos para encontrarme con los suyos. Noa me apartó un mechón de cabello, aún mojado, del rostro y dejó la mano en mi mejilla tiernamente. Eres tan guapa, él. Lo sabías, dijo en voz baja mientras me acariciaba la mejilla con el pulgar. Lo vi sonreír burlón cuando me sonrojé. Era muy raro. Las chicas me habían dicho un par de veces que yo era mona, y los chicos me soltaban que era sexy, pero cuando Noah lo decía, el corazón me daba una voltereta dentro del pecho. Tres guiones. Me encanta hacerte sonrojar, continuó. Y pude oír la risa en su voz. Calla, masculle. Y lo empujé débilmente en el pecho. «¿Deberías volver?» murmuró. «Antes de que empiecen a preguntarse por qué estás tardando tanto. O antes de que Lee piense que nos hemos matado mutuamente». Noah soltó una risita. «Sí, y eso es más probable. Pero no se apartó. Y yo podría haberme marchado si hubiera querido realmente, pero ambos nos. Quedamos exactamente donde estábamos». Y Noah siguió acariciándome la mejilla. Con la mirada le reseguí la línea de los pómulos, el mentón, los bultos de la nariz torcida la longitud de las pestañas, las pecas casi invisibles sobre el puente de la nariz, puntos suspensivos. Pequeñas cosas que nunca había notado antes. Noah, puntos suspensivos... Sí, tengo que irme. Lo dije sin ganas, y mi voz revelaba lo que realmente quería, pero él suspiró y se apartó, dejando caer la mano. El ambiente era lo suficientemente denso como para asfixiarme. Lo único que quería hacer era quedarme con Noah, pero sabía que no podía, así que me dirigí a la escalera. Sentía un picor en la mejilla, allí donde él me había acariciado, notaba el sabor de sus labios sobre los míos. Tuve que parar un momento y recomponer mi expresión para que nadie notara lo que pasaba. Lo más difícil de todo fue contener la sonrisa. Flynn parecía irritado, dijo Rachel en cuanto me reuní con ella de nuevo. ¿Qué ha dicho? No lo he visto, mentí. No me gustaba nada lo fácil que ya me resultaba mentir. Deberías haber visto la cara de Warren Riolisa. Cogió el móvil, apretó unos botones y me lo pasó. Una foto de Warren llenó la pantalla. Estaba blanco como un fantasma, con los ojos saliéndosele de las órbitas y la boca abierta como un idiota. Me eché a reír. Qué fuerte. Esto es fantástico. Y ahí acabó todo. Suspiré por dentro mientras el alivio me inundaba. No parecía que nadie sospechara que no hay yo. Habíamos estado juntos. Estaba decidida a olvidarme de él y disfrutar del resto de la noche del viernes con mis amigos. Ante las clases y los deberes. Los profes nos estaban machacando, las dos semanas siguientes pasaron volando. Si no estaba con Led, entonces estaba escondiéndome con Noah. Fuimos a ver una peli, y hubo unas cuantas ocasiones en las que nos pudimos ver a solas, por ejemplo cuando mi padre había salido y Brad no estaba en casa, o cuando su casa estaba vacía. Creo que a ambos nos sorprendió descubrir que podíamos estar juntos sin necesidad de liarnos. Después de la peli, nos quedamos sentados en su coche casi media hora solo hablando. Nos entreteníamos con videojuegos o nos poníamos a ver la tele. Y era... Puntos suspensivos. Bueno, era agradable. Claro que seguíamos discutiendo y discrepábamos en casi todo. Incluso en qué ver en la tele. Yo todavía no me había acostumbrado a la emoción de vernos a escondidas. Pero no me gustaba nada la sensación de culpa que lo acompañaba. Mentir a mi mejor amigo. A mi padre. A todo el mundo. Puntos suspensivos. Un húmedo domingo por la noche. Y yo estaba en una mesa de trabajo en el garaje. Y no le estaba haciendo algo a la trampa mortal con dos ruedas que llamaba moto. La puerta estaba entreabierta, pero no tanto como para que alguien pudiera vernos. No puedo creer dije que pienses que la segunda peli de Transformers era mejor que la otra. Nada supera a la primera, lo juro, vamos, puntos suspensivos. Esos coches gemelos. Eran ridículos. Pero la primera era, puntos suspensivos, épica resople. La segunda es mejor, él, te lo digo yo. Puedes pasarme esa llave inglesa un segundo. ¿Dónde está? Me puse en pie y miré alrededor. Yo no sabía mecánica, pero al menos sí estaba, enterada de lo que era una llave inglesa. Quizá no tuviera ni idea de lo que no estaba haciendo, pero estaba muy sexy haciéndolo, en el estante sobre tu cabeza. Me subí a la mesa en la que había estado sentada, agarrándome al estante con los dedos, buscando la herramienta. Arrugué la nariz al ver las telarañas que había allí. Y confí en que no hubiera ninguna araña asquerosa colgada sobre mi cabeza. Arg, puntos suspensivos. Entonces vi la llave y la cogí. Cuando me volví para bajarme, me golpeé en la cabeza con el estante. Ahí exclamé automáticamente y solté la llave inglesa para frotarme la cabeza. Esa reacción me hizo perder el equilibrio y un pie me resbaló fuera de la mesa. Con un golpe seco y otro gemido, me estrellé contra el suelo. Atontada, parpadeé un par de veces para deshacerme de los puntos brillantes que veía. Hasta que el garaje recuperó su forma. Noté un intenso dolor, o, oh, mierda, oí decir a Noah, ahí me quejé otra vez mientras me llevaba la mano a la mejilla. Noté sabor a sangre, debía de haberme mordido la lengua, no había dejado caer el destornillador y el trapo que tenía en la mano y estaba acuclillado junto. A mí, con una mano en mi espalda y la otra apartándome el cabello de los ojos. Estás bien, él. Me toqué la mejilla con la punta del dedo e hice una mueca de dolor, porque, tío, eso dolía. Queda feo. Pregunté como si fuera una niña pequeña. Noah se río. No, solo es un rasguño. Aunque puede que te salga un morado, puntos suspensivos, lo cierto es que deberíamos lavártelo. Conociéndote, se te infectará, y entonces sí que quedará feo. Yo no me reí. Solo lo miré con morritos por burlarse de mí. Pero noa tenía razón. Debía limpiármelo. Había todo tipo de cosas sucias por el garaje: polvo, aceite de motor, telarañas. Puntos suspensivos. Me puse en pie. No mantuvo la mano en mi espalda para estabilizarme. Estaba bien para ir sola, pero no hice que se apartara. Me gustaba. Era agradable que no me rodeara con el brazo, como si ese fuera su lugar. Tío, de verdad que tengo que dejar de leer todos esos libros de historias de amor cursis. Hice una mueca de dolor. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Estoy bien, contesté. Me duele como si me hubiera roto el culo, pero estoy bien. No es nada. Despacio, me incorporé de nuevo. Vale, todo estaba bien. Noah me miró durante un largo, momento, luego se encogió de hombros. Volvimos a la casa por la puerta que conectaba el garaje con la sala de juegos. Noah miró hacia el vestíbulo antes de hacerme subir la escalera hasta su habitación. Cerró la puerta de una patada y me sentó en el borde de la cama mientras él entraba en el cuarto de baño. Y yo me removí un poco, pero me dolía el trasero. Eres tan patosa, puntos suspensivos, Rionoa, que de repente estaba solo a un par de pasos de mí, puse los ojos en blanco. No siempre. No. Solo la mitad de las veces. Se acuclilló delante de mí. Después de dedicarme una sonrisa compasiva, me cogió la barbilla. Entre el índice y el pulgari, con mucho cuidado, me hizo volver la cara un poco. Y yo me quedé sentada, haciendo todo lo que podía para no gemir mientras él me limpiaba la mejilla con una esponja mojada. Luego me puso un poco de crema antiséptica. Que me picó mucho. Perdona, dijo él cuando hice la cuarta mueca. No pasa nada. No es culpa tuya. No debería haberte dicho que me pasaras la llave inglesa. Parecía molesto, pero no estaba, enfadado conmigo. Lo sabía. Eso ha sido estúpido. No pasa nada. ¿De verdad? Ha sido un accidente, y además por mi culpa. No importa. Noah no dijo nada, aunque tenía pinta de querer hacerlo. ¿Desde cuándo eres tan buen médico? Le dije bromeando. Pasados unos minutos, para tratar de distraernos a ambos, a mí del palpitante dolor en la mejilla izquierda y a Noah de lo que fuera que estuviera pensando, porque no parecía muy contento desde que me meto en peleas. Tenía cara de póker y no pude descifrar nada de su expresión. Aprendes a curarte las heridas. O, vamos, dilo, que diga que, que soy un bruto adicto a la violencia. Eso es lo que siempre me dices. Porque lo eres, repuse simplemente. Quiero decir, ¿Por qué te metes en todas esas peleas? Te he visto pelearte. Noah, no es bueno. Puntos suspensivos. Su profundo suspiro me cortó a mitad de frase. Vale. De acuerdo. Soy un idiota y me meto en pelea solo porque sí. Tú ganas. Lo dijo rápido, como queriendo acabar la conversación. Desde que éramos pequeños no le gustaba nada admitir que se equivocaba. Todo el mundo lo sabía. Pero acababa de admitir que se equivocaba y yo tenía razón. ¿Vale? Era algo en lo que no me gustaba tener razón. Pero... Puntos suspensivos. De todas formas, me sentí satisfecha de... mí misma. Me pregunté si no a siempre se sentiría así cuando ganaba nuestras peleas verbales. Acabas de admitir que he ganado... Puntos suspensivos. No pude evitar el tonillo cantarín y triunfante que se me coló en la voz. No puso los ojos en blanco. Sí, lo has hecho. Muy bien. Ya has tenido tu momento de gloria. Pero hablaba en serio, le dije. Sobre ti, ya sabes, puntos suspensivos. Sobre qué parece que te pone pelearte. Él se recostó en su asiento, mirándome a los ojos. No había nada de bromas o juegos en el aire. Ya sé que hablabas en serio. Y ya sé que lo soy. No puedo evitarlo. ¿Recuerdas cuando leí tú? Fuisteis a aquel campamento donde jugabais al fútbol. Tenías trece años o así. Volviste hablando sin parar de lo bueno que era el pastel de queso. Sí, puntos suspensivos. ¿A dónde quería ir a parar con eso? Entonces pensé, se acuerda de cuando fui al campamento de fútbol. Yo casi ni lo recordaba. Para mí era un vago recuerdo de semanas de diversión. Había olvidado completamente lo del pastel de queso. Bueno, ese fue el verano después del que comencé a meterme en peleas y esa mierda en el cole. Mis padres me enviaron a un par de psicólogos. Querían ayudarme. Lo sé. Pero la cosa es. Puntos suspensivos. Suspiró un poco. Lo intentaron. Pero fracasaron miserablemente. Soy un chico malo y siempre lo seré. Supongo que tendrá que ver con cómo tengo los cables en el cerebro. Se encogió de hombros. Como si le importara tres pitos. Me gustaban mucho esas raras ocasiones en las que veía al Noah que había detrás de la sexy media sonrisa, cuando me dejaba ver su lado vulnerable. No sabía que había acudido a psicólogos. Quizá Lee tampoco lo supiera. Estás muy mono cuando te pones todo vergonzoso así lo pinché para aligerar el ambiente. Primero... No me pongo vergonzoso, repuso él, sabiendo que yo bromeaba. Y segundo chocó su rodilla con la mía. No me llames mono. Me reí, él me sonrió, con una sonrisa que lanzó un breve destello del hoyuelo de su mejilla izquierda. Mi sonrisa hizo que me doliera la mejilla, y gemí mientras me llevaba una mano a mi dolorida cara. Noa me apartó la mano, se inclinó hacia adelante y me dio un suave beso ahí. Sentí como si me derritiera por dentro. Supongo que dar un besito en la pupita no solo funciona con los niños de 5 años, pero me sobresalte. No debía sentirme como si me derritiera de felicidad. Tenía mucho cuidado y cautela con mis sentimientos hacia Noah, seguramente, después de confiar en mí así, estaríamos más unidos. Pero eso era malo. No debíamos sentirnos más unidos. No podía permitirme encariñarme de Noah, si lo hacía, las cosas acabarían liándose, todo empezaría a salirse de madre. Le me odiaría y yo no tendría a Noah para apoyarme en él, y acabaría hecha una mierda, pero al mirarlo a los ojos, mientras yo contenía una risita y él me besaba tiernamente la mejilla dolorida, lo único en lo que pude pensar fue en él. En lo mucho que me gustaba estar con él. En lo increíble que me sentía solo con que me rodeara con los brazos. En lo brillantes y azules que eran sus ojos. Puntos suspensivos. Él, puntos suspensivos, comenzó a decir, mirándome serio. Pero yo también había comenzado a hablar. Creo que también me he hecho daño en los labios, le dije en voz baja, señalándomelos. Él se rió de forma casi inaudible y negó con la cabeza mientras se inclinaba hacia mí. Puntos suspensivos, la puerta, que no estaba cerrada del todo, se abrió antes de que pudiéramos separarnos. ¿Qué pasa aquí? Noah se puso en pie de un salto, y yo me volví y me quedé como una tonta en el borde de la cama. Toda una la de palabrotas que nunca diría en voz alta me pasó por la cabeza cuando vi a Lee en la puerta. He preguntado qué está pasando aquí, repitió Le, mientras los ojos se le entrecerraban de sospecha al mirarnos a uno y al otro. Entonces su mirada se volvió hacia mí y se quedó boquiabierto. Dios, Seli. ¿Qué te ha pasado en la cara? Gracias, murmuré sarcástica, pero no tenía el suficiente entusiasmo como para relajar el ambiente. En un segundo, Le estuvo ante mí, observándome la mejilla herida. Se volvió de golpe para mirar muy serio a su hermano. ¿Se lo has hecho tú? ¿Qué? Preguntó Noah, tenso. ¿Qué has dicho? ¿Qué pasa? Estás sordo, masculló Lee. Luego, mucho más alto, repitió. Te he preguntado si sí. se lo has hecho tú. Has pegado a él. No apretó los dientes con tanta fuerza que se le marcaban los músculos de la mandíbula. ¿De verdad crees que, puntos suspensivos? ¿Pegaría a él? Sí. Bueno, de ti no me sorprendería, replicó Le, enfadado. Entonces, ¿qué coño ha pasado? ¿Qué diablos estabais haciendo? Le solo decía algún taco cuando se ponía muy, muy furioso. Sabía que las cosas se estaban poniendo feas, pero me había quedado helada, muda. No tengo por qué darte explicaciones. Hermanito le soltó a Noah sin ningún miramiento. Le apretó los puños ante el tono desdeñoso de Noah. Entonces, ¿qué le ha pasado a él? No es nada, contesté apocada. Y ambos se volvieron para mirarme con dureza. la cabeza, el cabello me ocultaba el rostro cuando los miré de nuevo. No es nada. Estoy bien. Puntos suspensivos. Y una mierda, estás bien, masculló Lee, Amenazante. Me señaló con el dedo y casi le gritó a Noah: ¿Qué ha pasado? Ha venido a buscarte y se ha tropezado en el garaje. No ha sido nada. Cálmate ya. No le ha pasado nada. Lo que estaba poniendo a Lee de los nervios era el tono desobrado de Noah y apuesto a que éste lo sabía. A mí también me hubiera cabreado de lo lindo. No es culpa suya. Puntos suspensivos. Intenté terciar. Pero ambos pasaron de mí, y tú la has dejado caer. Apuesto a que ha sido toda esa mierda que dejas tirada lo que la ha hecho tropezar. No es como si yo tuviera algún poder divino para controlar su torpeza. Vaya, gracias, Noah. Entonces, fue tu culpa. Lo sabía, exclamó Led, meneando la cabeza de adelante a atrás. «Sí, mordía el interior de una mejilla de lo furioso que estaba. Y yo estaba convencida de que sabía que la culpa no era realmente de Noah. Pero parecía lo suficientemente cabreado con él como para culparlo de todas formas. Ha sido un accidente, dijo Noah con los dientes apretados y los ojos azules destellando de furia. Le solo se encogió de hombros. Lo que cabreó más a Noah. Tampoco es que me hubiera sorprendido mucho si se lo hubieras hecho tú. Ya está bien, rugió Noah, y se lanzó contra Le, que ya estaba a punto de pegarle. Salté de la cama y me puse entre ellos antes de que se mataran. Empujé a Noah en el pecho tan fuerte como pude, sin ningún resultado. Pero al menos, como yo estaba en medio, dejaron de tratar de pegarse. Noah dije con voz tranquila: Noah, mírame. Noah dejó de lanzarle puñales con la mirada a Lee y se volvió hacia mí, con una expresión un poco más calmada. Tú sabes que no te pegaría. Él, si hubiera podido, habría impedido que te cayeras. Nunca te pegaría. Lo sabes, ¿verdad? Asentí pacientemente. Sí, lo sé. Pero no tienes que pelearte con Lee, ¿vale? Él solo se preocupa por mí. Nunca te pegarías el tono a con ferocidad, apretando de nuevo los dientes. Lo sé, repetí, con una voz tan tranquilizadora como pude. Le puse una mano sobre el pecho, que le subía y bajaba con rapidez, casi jadeante. Lo sé, ¿vale? Pero cálmate ya. Por favor. Yo sé que no lo harías. Cálmate, por favor. Me sostuvo la mirada durante unos cuantos segundos más antes de apartarse y pasarse los dedos por el cabello. Me di la vuelta y le cogí la mano a Le. Tiré de él para sacarlo de allí y llevarlo a su cuarto. Caramba, exclamó Le en cuanto cerró la puerta. Nunca había visto a nadie calmarlo así antes. Ha sido, puntos suspensivos, raro. Y normalmente os estáis gritando el uno al otro. Mira, olvídalo. Al menos ya no estáis intentando pegaros. Suspiré y me tiré sobre su mullido colchón. Él se tumbó a mi lado y luego me tocó la mejilla. Tragué aire con una mueca de dolor. Perdón, se disculpó al instante. Explícame qué ha pasado. ¿Qué le había dicho Noah? Y yo había ido a buscar a Lee. Puntos suspensivos. Así que mascullé algo sobre llegar a la casa y oír a alguien en el garaje. Pero era Noah. Había pasado por la sala de juegos para buscar a Lee. Pero me había caído y me había golpeado en la cara. Se me estaba retorciendo el estómago y tenía ganas de vomitar. Seguramente por la culpabilidad, decidí. Odiaba mentir a Lee. Pero no le podía contar la verdad. Sobre todo en ese momento, cuando aún estaba furioso con Noah, aunque se estuviera calmando. Pues estaba sentada en tu garaje, coqueteando con Noah, liándonos un poco antes de que siguiera, trasteando con su moto. Y entonces me caí de cara. Oh, y por cierto, hace unas cuantas semanas que me lo montó a escondidas con él. Así que no pasa nada. Hacemos esto normalmente, excepto por la parte en la que me caigo. Sí, eso le sentaría genial. No era el momento adecuado me dije. No se lo podía contar. Aunque tampoco había mucho que contar, no era como si me hubiera enamorado de Noah ni nada. De eso. Pero aunque así fuera, seguía siendo un mal momento. Bien, así que no ha sido culpa de Noah más que yo. Pero él. Puntos suspensivos. No lo dejé acabar. Había algo que me moría por preguntarle. Lo cierto era que me daba miedo su... respuesta. Pero se lo solté. ¿De verdad crees que me pegaría? Le me miró durante un rato. Luego bajó la mirada. Lo sé, lo sé, es mi hermano. Pero por un segundo pensé que se le había ido totalmente la olla y que tú estabas en el peor sitio en el peor momento, o que habríais estado discutiendo de nuevo, puntos suspensivos. No me gusta nada pensarlo, pero puntos suspensivos. No, no me pegaría, dije en voz baja, toqueteándome la camiseta. Tenía una raja. Debía de haberse roto cuando me caí de la mesa. Incluso no sabe hasta dónde puede llegar. Eso espero, murmuró Lee. Y yo lo sé seguro. Os pasáis la vida discutiendo. ¿Y ahora lo defiendes? No era una acusación, solo una afirmación. Tú también te has puesto como una furia en un segundo, le recordé. ¿Qué pasa? Le suspiró y se mesó el cabello. Estoy de los nervios. He suspendido el examen de historia. ¿Recuerdas? Mis padres me han dicho que tal vez estoy pasando demasiado tiempo con Rachel. Estoy estresado. Eso es todo. Le cogí la mano, entrelazando los dedos. Él me los apretó con fuerza y respiró hondo. Pero no cambies de tema, señorita. Desde cuando vosotros dos sois tan colegas. No hay tú, parecíais hacer muy buenas migas cuando entré del cuarto. El corazón se me aceleró. No creía que le hubiera visto nada de nada, porque no era de los que sé. Andaban con rodeos. Si sospechara algo, me lo habría preguntado directamente. Ahora no es el momento. No ahora. Se lo puedes contar en otro momento, pero no ahora. Puntos suspensivos. El estómago se me retorció. Debía decírselo. Quiero decir, puntos suspensivos. Acabaría descubriéndolo en algún momento. Así que, ¿por qué no decírselo ya, antes de que se enterara por alguna otra persona? Debía decírselo. No quería hacerlo. Él me odiaría. Pero me odiaría menos si se lo decía ahora que si se enteraba más tarde. Led, por favor. No me odies, puntos suspensivos. Él dijo una voz desde la puerta. Me callé con un suspiro y me dejé caer de nuevo sobre la cama de Lee. Noah no podía haber aparecido en peor momento. Justo cuando estaba a punto de contárselo todo a Lee. No, no. ¿Qué diablos quieres? Le soltó Lee cuando yo no respondí. Noah le lanzó una mirada molesta. Él, ¿puedo hablar contigo un momento? dijo. Claro. Le apreté la mano a Lee un instante más antes de soltársela y levantarme de la cama. Le dediqué lo que esperaba que fuera una mirada tranquilizadora y cerré la puerta del dormitorio al salir. Noah se estaba rascando la nuca, con los dientes apretados. Tardé un rato en entender su expresión. Estaba pensando muy seriamente en algo. Abrió la boca. La cerró. Luego me arrastró hasta su cuarto de nuevo. Esta vez cerró la puerta bien cerrada. ¿Lo entenderé? Puntos suspensivos. Sí, ya sabes. Si no, puntos suspensivos. Si quieres acabar. Puntos suspensivos. Ya sabes, con lo que sea que hemos estado haciendo. Si no quieres volver a verme, puntos suspensivos, fruncí un poco el cejo. ¿De dónde salía eso así, de repente? ¿Y por qué iba a querer hacerlo? Él se encogió de hombros. Lo entenderé si es lo que quieres. Estabas hablando antes de que soy violento. Y luego está lo que ha dicho Le, puntos suspensivos, lo de pegarte. Y yo, puntos suspensivos, lo entiendo. Seguí con el cejo fruncido. Adicto a la violencia no está en la lista de las cinco mejores cualidades de nadie. Esbozó una sonrisa amarga. Aunque nunca haría nada como lo que ha dicho Led. Puntos suspensivos. Lo sabes, ¿verdad? Lo digo en serio. Nunca te haría daño. Él. Lo juro. Asentí. Lo sé, ¿vale? Lo sé. Pero aún así lo entenderé si no quieres. Puntos suspensivos. Seguir con esto. Lo que sea que estamos haciendo. Sí. ¿Quieres parar? Puntos suspensivos. No quiero. Es decir, añadí rápidamente cuando vi que le cambiaba la cara. No quiero parar. Sonrió y soltó una risita por lo bajo. Me acerqué a él y apoyó la frente sobre la mía. Soy una influencia muy mala para ti. Te permito tomar decisiones estúpidas como esta. ¿Cómo qué? ¿Cómo seguir conmigo? Me dio un rápido beso en los labios. Luego se apartó y añadió: Ve. Puntos suspensivos. Antes de que lee, piense que te he tirado por la ventana o algo así. Me negué con la cabeza mirándolo mientras salía de la habitación. Le estaba esperándome, fuera de su dormitorio, pero no había estado escuchándonos, solo esperaba. ¿De qué iba eso? Le conté algo sobre Noah diciéndome que nunca me pegaría mientras agitaba una mano quitándole importancia, pero el corazón me golpeaba dentro del pecho, esperando a que Le asintiera aceptando mi mentira. Y ahora es cuando me cuentas que mi mejor amiga y mi hermano están locamente enamorados. Solté un bufido y me eché a reír. Le, se te ocurre cada tontería. Puntos suspensivos. Enamorada. Yo. Enamorada de Nova Feline. Sí. Claro. Seguro. Tres estrellas. Mi padre solo suspiró y me dijo que tuviera más cuidado cuando le conté que me había caído en el garaje de Le. La verdad añadió. Eres peor de lo que nunca fue tu madre. ¿Recuerdas aquella vez que tropezó en las escaleras mecánicas de los grandes almacenes? Casi le tuvieron que poner puntos en el pie. Movió la cabeza mientras sonreía con nostalgia. Tampoco nadie en el instituto dudó de la historia de que me había caído en el garaje de Lee, y por qué iban a hacerlo. No era mentira, puntos suspensivos, esta vez. Mentir parecía ser parte de mi relación con Noah, y eso no me gustaba nada, pero, al parecer, cada vez se me daba mejor. Aunque no era algo de lo que me sintiera orgullosa, durante el almuerzo, estaba esperando a que Lee y los chicos acabaran de llenarse los platos cuando, de repente, Toda la mesa se llenó de chicas. Estaba pensando en Flynn, anunció Jane mirándome directamente. Oh, suéltalo, la urgió Tamara. ¿Sale con alguien? Me preguntó directamente. Todo el mundo sabía que Flynn no tenía novia, que no le iban las novias, solo los rollos. Así, ¿por qué de repente Jane pensaba que salía con alguien? ¿Nos habríamos descuidado? ¿Nos habría visto? ¿Por qué me dirigía la pregunta a mí? Tragué saliva y cerré los dedos contra mi sudada palma. Me decidí por una respuesta fácil. No me mantienen constantemente informada de lo que Noah está haciendo. ¿Estás más informada que ninguna de nosotras más que yo Olivia? Tía con suerte. Pero me guiño el ojo con una gran sonrisa y yo me reí, bastante aliviada. ¿Por qué lo preguntas? inquiría Jane. Ella se encogió de hombros. Tenemos una teoría. Teoría, repetí. Jane asintió. Candy se acercó más y bajó la voz. Con calma, como si el pulso no se me hubiera disparado cogí una cucharada de mi plato de pasta. Creemos que Flynn tiene una novia misteriosa. Casi se me cayó el tenedor. Y a punto estuvo de caérseme también la mandíbula. Samantha soltó una carcajada. Lo dudo. Estás hablando de Flynn. Es un don Juan. No me lo puedo imaginar yendo en serio con nadie. Bueno, tal vez si encontrara a la chica adecuada. Puntos suspensivos. Karen se señaló a sí misma, riendo. Pero pensad en ello, continuó Candice. No lo he visto con nadie. Y me refiero a nadie, desde hace semanas. Normalmente lo ves en las fiestas liándose con alguna chica con suerte, pero, puntos suspensivos, o oh, Dios mío, Chiyotamara. Tamara. Tienes razón. Hace semanas que no se lo ve con ninguna chica, pero todas visteis el chupetón que tenía hace un par de semanas. No, ¿cómo no verlo? Río Olivia. Estaba esforzándome mucho para no sonrojarme ni parecer culpable o preocupada. Esas chicas se fijaban en mucho más de lo que yo creía. Lo has visto con alguien. Él. Ya sabes, cuando estás en su casa con Le negué con la cabeza. No, no lo he visto con nadie. Me pregunto quién será. Puntos suspensivos, suponiendo que sea alguien intervino Faith. O quizás sea habéis solté entonces, así, como casualmente. Por un momento se hizo el silencio. Y yo seguí comiendo tranquilamente mi ensalada de pasta. Todas me miraban boquiabiertas. Para nada, no puede serlo. No crees de verdad que lo sea. ¿No? No. De ninguna manera. No pude resistirlo más y me eché a reír. Solo estaba bromeando. Deberíais haberos visto la cara. Puntos suspensivos. Ojalá hubiera tenido una cámara. Candice me dio una palmada en el hombro. Ceñuda. Eso no ha tenido gracia. Él. Lo siento, dije entre risitas. No he podido resistirme. Pero las había distraído del asunto de la supuesta novia misteriosa de Noah Flynn. Y yo estaba, totalmente fuera del radar solté un inaudible suspiro de alivio y las escuché mientras charlaban de chicos. Ya había oído suficientes cotilleos sobre Flynn cuando yo no tenía nada que ver con ellos. No sabía cómo iba a sobrevivir si descubrían que la inocente Rosella había estado enrollándose con el duro de Flynn. ¿Mierda? Eso sería tan poco creíble como si dijera que me había comprado una moto. 7. Muy pronto llegamos a mediados de mayo. Como si no estuviera suficientemente preocupada con todo lo que pasaba en mi vida. Y no hablemos de los exámenes finales. También tenía que ocuparme del consejo escolar. Bueno, el baile de verano se celebrará a principios de junio, nos anunció Tyron. ¿Qué? Pero no nos da casi tiempo, protestó alguien en voz alta. Tyron alzó las manos en un gesto de rendición, y todos se callaron. Yo no elijo la fecha, lo siento. Es el único día que hemos podido conseguir la sala de baile del Royal. Nos has conseguido el Royal, chilló Kaitlin, expresando lo que la mayoría de las chicas, pensábamos. El Royal era un hotel totalmente extravagante, todo de blancos, dorados y mármol. Tyrone asintió. Sí, nuestro capital ha dado para eso, pero estaremos un poco justos para la decoración y la banda, a no ser que subamos un poco las entradas. Bueno, podemos hacerlo, intervine yo. Es el Royal. A nadie le importará pagar un poco, más para ir allí. Cierto, admitió Tyrone, y todos asintieron para demostrar que estaban de acuerdo. Bueno, tenemos que pensar en la comida. La banda, las entradas y puntos suspensivos. Necesitamos un tema, dijo una de las chicas, poniendo ambas manos sobre la mesa. Faith saltó de su asiento toda excitada. Deberíamos hacerlo como totalmente medieval. Vi un programa donde tenían el tema, medieval y era increíble. No dijeron todos los chicos casi al unísono. Me reí al ver la expresión horrorizada de Lee, que os parece ir de blanco y negro. Eso es muy poco veraniego. Vintage, como de los 60 o algo así. O, no. Podríamos hacer algo en plan los locos años. 20. Los chicos podrían vestirse como de gangsters, con trajes elegantes, y ellas con esas cosas que tenían. Puntos suspensivos. Ya sabéis, puntos suspensivos. ¿O cómo se llaman? Los flappers. Esos vestidos cortos con flecos. Sería tan guay, sugirió Bridget, toda excitada. ¿Mm? No dijo alguien secamente. Podré llevar una pistola bromeotón y si voy de alcazón eso funcionaría de la hostia, soltó uno de los chicos con sarcasmo. Era Max, de mi clase de literatura, la época de la leyoseca, en un baile del instituto, porque nadie va a intentar colar alcohol y conseguir que nos prohíban los bailes. Bueno, podríamos hacer un baile de máscaras, puntos suspensivos, sí, o sí, eso sería una pasada. Gruñí y apoyé la frente sobre la mesa antes de incorporarme de nuevo. O, vamos, ¿no creéis que eso ya está muy visto? Últimamente todos hacen bailes de máscaras. Si sí, hasta salen por la tele. Tiene que haber algo más. Ya tuvimos ese estúpido tema de Hollywood o como diablos lo llamarais para el baile de invierno más que yo, Eric. Al menos un baile de máscaras mola. Pero se ha hecho muchas veces. Estoy de acuerdo, me apoyó Lee. Tú claro que lo estás. Oí decir a Tyron mientras negaba con la cabeza mirándonos. ¿Eh? Siempre podríamos montar una miniferia, sugirió Lily con un brillo en los ojos. Ya, sabéis... Con alguien que te dijera el futuro. Algodón de azúcar, puntos suspensivos, otra caseta de besos. Si él la monta, no diré que no rió Tony, uno de los mayores, mientras me guiñaba un ojo. Y yo puse cara de fastidio y confié en no estar sonrojándome. Con todo el tiempo que había pasado y aún seguían sacando cómo me había besado con Flynn en la caseta de los besos. No, no vamos a hacer eso, dijo Led, y sonó tan parecido a noah que me quedé parada. Bueno, pues vamos a votar, repuso Tyron. Que se estaba impacientando. Los que escena, favor del baile de máscaras. Todo el mundo alzó la mano menos lee y yo. Entonces, está decidido. Led, él, ¿puedo contar con vosotros para ocuparos de los pósters y las entradas? Claro, contestamos suspirando al unísono. Mientras que Tyron básicamente nos ordenaba lo que teníamos que hacer, sin darnos ningún diseño en concreto. Los demás se fueron repartiendo el resto de tareas. No me malinterpretéis, Realmente me apetecía mucho el baile de verano. Iba a ser increíble, sobre todo porque lo íbamos a hacer en el Royal. Pero no me gustaba nada la idea de tener que buscar a alguien con quien ir. Los bailes en nuestro instituto eran para los mayores y los no tan mayores. Los bailes de verano e invierno eran grandes acontecimientos. Para el baile de invierno había ido con Lee como amigos, ya que entonces él no tenía novia, pero este año se lo pediría a Rachel, y eso significaba que no iría conmigo, así que tenía que buscarme a alguien. De ninguna manera pensaba ir sola, así que, puntos suspensivos, ¿con quién podía ir? Sabía con quién querría ir, pero cuando pensé en los rumores y los cotilleos que se extenderían, como un virusillo aparecía con Noah Flynn, puntos suspensivos, con solo pensarlo me daban náuseas. Y tampoco podía presentarme con él sin explicárselo todo a Lee primero. Me odiaría si se lo contaba así, de repente. Pero ¿cuándo iba a tener la oportunidad de decírselo? Y de reunir el coraje. ¿Para hacerlo? Puntos suspensivos. Gracias a Noah, tampoco podía imaginar a una fila de chicos haciendo cola. Por el lado bueno, si me presentaba sola y era un baile de máscaras, quizá nadie se diera cuenta de que era yo. Tuve la loca esperanza de que Noah me pidiera ir con él. Me pregunté si debería soltar unas cuantas indirectas, y la oportunidad se me presentó un par de días después. Estábamos haciendo varias pruebas de pósters y entradas en el ordenador de Le cuando sonó su móvil. Hola. Dixon, puntos suspensivos, ¿qué? ¿En serio? O, oh, tío, voy enseguida. ¿Qué pasa? Está en el bar del centro comercial con algunos de los chicos. Y adivina quién está allí, comprando donuts. ¿Cómo quieres que lo sepa? Puntos suspensivos. Matt Cain, de los San Francisco Giants. Ya sabes, el jugador de béisbol. Es un lanzador. O, oh, claro, guay, así que te vas. Pues claro, río él. ¿Sabes dónde tengo la gorra de béisbol? En el armario contesté, señalando con el dedo. Rebusqué por su desordenado escritorio hasta encontrar un rotulador indeleble y se lo pasé sin volverme mientras él corría hacia la puerta. Hasta luego gritóle y oí el portazo cuando salió de casa. Me reí. Había oído hablar de Matt Kane, pero yo no era una gran fanática del béisbol. Era fantástico jugar y muy divertido de ver. Había estado en un par de partidos con mi padre y Brad y con Le pero personalmente prefería el fútbol americano, sobre todo si juega no a puntos suspensivos. Recordé que tenía otro partido el viernes. Eran unos cuartos de final o una semifinal. Probablemente acabaría yendo a verlo con algunos de los chicos. Guardé en el ordenador lo que habíamos hecho hasta el momento y me levanté para irme a casa. Lee tardaría horas en volver, y yo no tenía ganas de estar ahí sola. Salí a la calle y oí ruidos procedentes del garaje. Fui para allá después de cerrar la puerta de la casa y vi que la del garaje estaba medio abierta. Oí el golpeteo del metal y el chisporroteo de las interferencias de una radio. Pasé por debajo de la puerta. Noah, llamé mientras miraba por el garaje vacío, aunque ya sabía que era él. Se oyó un repiqueteo, y de repente apareció de debajo de su coche, tumbado sobre un patín, con manchas de aceite en la cara, los brazos y la camisa, y algún tipo de herramienta en la mano. Ah, hola me saludó. Creo que acabo de oír marcharse a Lee. Sí, hay un jugador de béisbol en el centro comercial, así que ha salido corriendo hacia allí. Estábamos trabajando en los carteles para el baile. No gruñó. odio todos esos eventos para fomentar la mierda del espíritu corporativo escolar. Es optativo, ¿sabes? Sí, pero no tanto para los del equipo de fútbol americano masculló. Es como la feria. Se nos recomienda encarecidamente que asistamos. Pero todos sabemos que tendremos que pasar un partido sentados en el banquillo si no aparecemos. Me eché a reír. No puedo creer que de verdad hagan eso. La imagen les importa mucho en este puto instituto refunfuño. Y por eso sigues ahí. ¿No? Sonrío. Bueno, ya me conoces. Notas perfectas. Gran futbolista. Puntos suspensivos. Por esa razón pasan por alto un par de peleas. Sobre todo porque yo nunca las empiezo. Puse los ojos en blanco. Y vais a irle y tú juntos otra vez al baile. Preguntó mientras se volvía a meter bajo el coche. No me molesté en preguntarle qué estaba haciendo. Tampoco lo entendería. No. Él va a ir con Rachel. No salió de nuevo y me miró con cara seria. Entonces, ¿con quién vas a ir? No lo sé, admití. La expresión de su rostro me dijo que probablemente amenazaría con darle una paliza al primer tipo que me lo pidiera, pero fingí no notarlo. Por cierto, es un baile de máscaras le informé. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Asintió con la cabeza y se deslizó bajo el coche. Eso era algo que me molestaba de Noah, la mayor. Parte del tiempo ni siquiera podía imaginarme lo que estaba pensando. Mientras que con Lee nos acabábamos mutuamente las frases y podíamos decir exactamente lo que el otro estaba pensando. Bueno, excepto por el asunto de mi historia con Noah, eso era pura casualidad, puntos suspensivos, o que Lee había elegido no prestar atención a todas mis señales de que algo estaba pasando. Pero Noah, puntos suspensivos, no era como un cubo de Rubik. Un puzzle imposible, pero al que yo no quería renunciar todavía, porque era demasiado absorbente, demasiado tentador. Bueno, si alguien te pide para ir, dile que no. Perdona. No quiero que vayas con cualquier idiota que quiera intentar cualquier cosa. ¿Lo entiendes? Le. Oía la voz un poco apagada, entre la música y el ruido metálico, pero pude detectar la orden en su tono. Si algún tío como Dixon te lo pide como amigo, entonces vale. Si quieres decirle que sí, dile que sí, pero... puntos suspensivos. No puedes decirme con quién puedo o no puedo ir, protesté. Sabía que lo haría, pero era la manera en que esperaba que yo aceptara lo que él me ordenaba, lo que me ponía furiosa. Él... puntos suspensivos. Iré al baile con quien me dé la gana. ¿Lo entiendes? Tanto si me lo piden como amigos como si no. No ha salido de nuevo y dejó la herramienta en el suelo. Escúchame. Él, estoy tratando de cuidarte y no me lo estás poniendo fácil. Es un baile los tíos seguro que intentan algo. Mira lo que pasó en la fiesta. Y si es un baile de máscaras, y hay la posibilidad de que no te pillen robando un beso, entonces lo intentarán. Muy bien. Quizá no le faltará razón en lo de las máscaras. Pero ¿y qué? ¿No todo el mundo es un gilipollas? Noah, un montón de tíos lo son. Pues quizá no me importé, le solté. Sí que me importaba, pero no iba a darle la razón a Noah. Sin resistirme primero, incluso aunque la tuviera. Quizá quiero que algún tío me bese durante una canción lenta. A mí sí que me importa, me aseguró él con firmeza, pero no alzó la voz ni nada. Se quedó plantado como una torre ante mí. Yo odiaba ser mucho más baja que él cuando estaba tratando de ganarlo con la mirada. ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto? Repliqué, mirándolo con los ojos entrecerrados. Tenía la sensación de saber la respuesta, pero no me importaba. Estaba furiosa con él, porque quiero esa canción lenta toda para mí, contestó él. Probablemente pensó que esa cursilería me ablandaría, por eso de que yo, en el fondo, era una romántica, y la verdad es que un poco sí lo hizo, porque entonces me besó y le devolví el beso, con el corazón acelerado y sintiendo saltar chispas por todo mi interior. "Te odio", mascullé contra sus labios, sonriendo. "Lo sé", contestó él, y noté que también sonreía. La relación oculta con Noah, la excitación porque nos pudieran pillar juntos, hacía que todo fuera estimulante. Sabía que no podríamos mantenerlo así para siempre, pero no pensaba dejar de disfrutarlo mientras durase. ¿Lo has dicho en serio? Le pregunté, un poco falta de aliento, al cabo de unos minutos. Lo de la canción lenta, él asintió. Sí, en serio. Lo cierto es que quiero toda la noche. ¿O eso quieres? ¿Ahora? Sí. Me besó en los labios de nuevo, rápido. ¿Acaso me estás preguntando si quiero ir al baile contigo? No exactamente. Río por lo bajo y me beso de nuevo. Pero casi. Me quedo con lo que pueda conseguir. Me besó de nuevo antes de seguir arreglando el coche. En el brillante capó pude ver que me había manchado de aceite la cara y el cuello. Tendría que limpiármelo antes de llegar a casa. Tres estrellas. Este dije a media voz mientras una sonrisa se me iba dibujando en la cara. Es este. Has dicho lo mismo de los últimos cinco vestidos, se eh, quejole. Sonaba igual que Brad cuando le tocaba verdura para cenar, ¿sí? Pero de este estoy segura. ¿Cómo de segura? También estaba segura con los otros. A mí me gustaba el rosa. Eso es porque casi se me salía el pecho fuera. Puse los ojos en blanco mirando al espejo y le, se echó a reír. ¿Te imaginas lo que diría tu hermano si me pusiera el rosa? No sería capaz de quitarte las manos de encima. Por un segundo pareció decirlo tan en serio, que el estómago se me cayó a los pies y los ojos se me salieron de las órbitas de pánico. Pero luego se echó a reír. Oh, ya sabes. Se quedaría ahí apartando a los tíos con un bastón. ¿Estás convencida de comprarte este? Asentí sonriendo de oreja a oreja. Completamente. ¿Cuánto cuesta? Está rebajado. 60 pavos. Le asintió. ¡Bien! Volví a alisar la falda y me contemplé en el espejo. El vestido era de color verde oscuro, justo por encima de las rodillas. La falda tenía vuelo y se agitaba al moverme. El vestido carecía por completo de espalda, abierto hasta la cintura. Tenía unas cintas que se cogían al cuello y un escote en forma de V, no demasiado bajo y adornado con minúsculas cuentas plateadas que brillaban alegremente cuando les daba la luz. Me encantaba. ¿Estás segura de que quieres este? Insistió Lee de nuevo. Sí, contesté. Me queda bien, ¿verdad? Sí, Celi, estás guapísima. Has dicho lo mismo del azul y del negro. Bueno, estabas muy bien con todos, me respondió con tal franqueza que tuve que echarme a reír. Le era genial en ocasiones como esta. Siempre me daba una opinión sincera. No solo decía, te queda muy bien o no. No te hace gorda. Me decía directamente si me hacía el culo gordo o si las piernas se me veían rechonchas. Regresé al pequeño probador para volver a ponerme mi ropa. Sí que me encantaba el vestido. Le ella tenía su smoking, del baile de invierno. Los chicos tenían suerte con eso. No era como si yo pudiera llevar el vestido azul de manga larga que me había comprado de rebajas antes del baile de invierno sin que lo reconocieran. Además, me daría demasiado calor. Las chicas lo teníamos mucho más difícil. Iba a comprarme los zapatos mientras estábamos en el centro comercial, pero cuando salimos de la tienda con el vestido ya tenía el ojo puesto en unos zapatos plateados con tacón de una tienda cercana. Solo necesitábamos encontrar máscaras, puntos suspensivos, o, tío, me preguntóle cuando me oyó gruñir al salir de la tienda. ¿Qué pasa ahora? Necesitamos máscaras. No me digas, que dijo ahogando un grito teatral. Le di con la mano que tenía libre. Muchas gracias, sargento sarcasmo. Pero necesitamos máscaras a conjunto con nuestros trajes. Lo que significa que tú necesitas una lila como tu pajarita. Y yo tengo que encontrar una de color verde manzana que vaya con este vestido. Puntos suspensivos, o oh, no, quizá me sirva una plateada. Puntos suspensivos. Deberías haberte comprado el vestido rosa, me soltóle con un sonsonet. O, cállate. Conseguimos encontrar una tienda de disfraces que tenía una pequeña selección de máscaras en la parte de atrás. Al instante, le cogió una gran máscara de pájaro con un pico gigante y plumas verdes. Y me la puso en la cara. ¿Qué te parece? O, a ver si creces de una vez. Pero también me reí. Tenía un espejo delante y la máscara me quedaba de lo más divertida. No nos lo estábamos tomando muy en serio. Le quería comprar una máscara lila de terror, una especie de zombie o algo así. Yo encontré una de cyborg medio roto plateada que iba a juego con mi vestido. Sin embargo, finalmente, después de que el encargado nos diera unos cuantos avisos serios, acabamos de decidirnos. Le encontró una antifaz lila que solo le cubría los ojos y era al estilo de los superhéroes. En realidad era bastante guay. Mi máscara era un poco más complicada, me cubría hasta la punta de la nariz. Era casi del mismo tono que el vestido, solo que un poco más oscura, y por el borde tenía cuentas y lentejuelas plateadas. Era perfecta, aunque un poco cara. Pero consideré que como el vestido estaba rebajado, podía pagar un poco más por la máscara. Ahora solo necesitas un acompañante y ya estarás lista, díjole. Me quedé clavada en el sitio y volví a gruñir. Mierda. ¿Cómo se lo iba a explicar cuando me presentara con Noah? Sin duda alguien me reconocería. ¡Wah! Flynn. Puntos suspensivos. Sobre todo le. Sin duda, Led Estaba jodida. Tenía que pensar en una excusa realmente buena. O quizá podría decirle la verdad. ¿No? Suspire y negué con la cabeza. No importa. Aún te queda una semana, repuso él, todo animado. Eso es un montón de tiempo para que los chicos te pidan ir al baile. Puntos suspensivos. Ya me lo han pedido, repliqué. Tres. Los he contado. Y tú también. Pero Noah ya había dicho que no antes de que yo tuviera la oportunidad de contestarles. Está siempre ahí, detrás de mí, en los momentos más inadecuados. Te lo juro, les he hecho a reír. ¿Eh? Tal vez deberías ir con Noah. Le lancé una mirada y confié en que no notara que se me había acelerado el pulso. Pero su rostro era tan inocente y sincero que al instante supe que no sospechaba nada. ¿Por qué? Porque él no va a pedírselo a nadie y no va a dejar que nadie te lo pida a ti. Sería lo mejor, ya que ambos estáis solos puse los ojos en blanco. Pero lo cierto era, puntos suspensivos, que quizá ahí tenía mi excusa. Si eso era lo que le pensaría cuando nos presentáramos juntos al baile, puntos suspensivos, entonces, ¿por qué no? O podría decirle la verdad, puntos suspensivos, si le decía a la gente que esa era la razón de que fuéramos juntos, todos lo creerían. O podría decírselo. A él. La verdad. Tendría que pensármelo. Parecía una buena idea. Lee fue detrás de mí mientras me compraba los zapatos, y luego fuimos al vara por unos helados, gigantes y unos refrescos. No puedo creer que solo falte una semana para el baile, comentó Lee. ¿Eh? Y solo dos semanas y un poco para nuestro cumpleaños, exclamé. Lo sé, sonrió complacido. ¿Sabes qué te van a regalar? Creo que un coche, pero aún no lo sé. Mi padre no quiere decírmelo. Así que es una sorpresa, pero no una sorpresa del todo, más o menos. Reí. He visto todos los folletos de coches que no se ha acordado de esconder. Y para ti, qué, nada especial. Se encogió de hombros, con la boca llena de helado. Quizá un ordenador nuevo. Seguramente tendré que aportar parte de mis ahorros. El mío se ha quedado bastante viejo. Además, es lento. Puntos suspensivos. Quiero decir, más lento que esos ordenadores que hay en la biblioteca. Lo sé. Te has quejado, veces más que suficientes. Sigo creyendo que tienes un virus dentro por jugar en línea a carreras contra los holandeses, ¿eh? Vale, pero ese juego es genial. Pero si ni siquiera te enteras de lo que está pasando. Está en holandés. Llega. Me eché a reír, pero no tenía el corazón en ello. Vale. Muy bien. Salí, dijo Le, mientras dejaba la cuchara sobre la mesa. Todo el mundo sabía que si le dejaba de comer era que la cosa se estaba poniendo seria. Así que tuvo toda mi atención al instante. ¿Qué está pasando? ¿Eh? No te me pongas toda, eh. Algo te ronda por la cabeza. ¿Vas a decirme qué es? No te preocupes. No es nada. Es Noah, ¿verdad? Casi pegué un bote, pensando que por fin me había pillado. Ya habían pasado casi dos meses. Empezaba a dudar de que nuestra buena suerte fuera a durar, con todo el asunto de ir ocultándonos. Pero no parecía que él hubiera sospechado nada antes. Entonces, puntos suspensivos, ¿qué me estaba diciendo? Lo único que pude pensar fue, que Lo sabía. Led, es que, puntos suspensivos. No, puntos suspensivos, tartamudeé con impotencia. Aturullada. Me sudaban las manos, el estómago me había dado un vuelco. De repente, mi helado de tofé con fresas ya no parecía tan apetitoso. No dejes que te ponga de los nervios. Él dijo: leí con amabilidad, puso su mano sobre la mía y me sonrió amistosa y tranquilizadoramente. Solo se preocupa por ti. Y ya sé que es un poco exagerado. Pero, puntos suspensivos, síguele la corriente. ¿Vale? Un par de semanas más y dejará el instituto. ¿No? Las cosas no serán así el año que viene. Y solo está intentando que no te hagan daño. Me había quedado sin palabras. No sabía que me había estado viendo a escondidas con Noah. No sabía que hubiera algo entre su hermano y yo. Pensaba que me molestaba lo sobreprotector que Noah podía llegar a ser y que no me dejara ir con nadie al baile de verano. No sabía si sentirme agradecida y aliviada o muerta de culpabilidad. Era una rara mezcla de ambas cosas. Me obligué a sonreír a Le. A veces era tan mono. Puntos suspensivos. Gracias, murmuré. Y sí, tienes razón, a veces olvido que no acaba el instituto en septiembre. Ya sabes a dónde va a ir, le negó con la cabeza. Sé que quería ir a San Diego, pero creo que aún no se ha decidido. También ha solicitado plaza en un par de unis de la Ivy League. ¿De verdad? Lea sintió mientras se metía más helado en la boca. Oh, bueno, será bastante raro no tenerlo encima todo el rato. Ya sé lo que quieres decir. Al menos las cosas serán un poco más tranquilas. Y entonces yo seré oficialmente el tío más bueno del instituto. Añadió Lea con una sonrisita satisfecha, que era inquietantemente similar a la de su hermano. Su parecido con Noah era considerable. Ambos tenían el cabello oscuro, brillantes ojos azules y un mentón fuerte. También habían tenido la nariz parecida hasta que Noah se la rompió. Pero Noah era un poco más alto y mucho más musculoso. Lee tampoco estaba nada mal, unos cuantos veranos en el gimnasio se habían encargado de eso. Junto con toda la natación que había hecho, me eché a reír. En tus sueños. Lee, solo porque tengas un cuelgue con mi hermano. Puntos suspensivos. Bromeó. Cállate. No lo tengo. Lee volvió a reír mientras tomaba otro enorme bocado de helado. Puse los ojos en blanco antes de... Dedicarme al mío. Pero una parte de mí seguía pensando en que no iba a acabar el instituto. En cierto modo quería que se quedara para seguir teniéndolo cerca. No quería pensar en que se... marcharía. Era tan raro. Puntos suspensivos. Y sin duda echaría de menos sus besos. Puntos suspensivos. Y me di cuenta de que también echaría en falta esos ratos en los que simplemente estábamos... juntos. Pero dentro de mí había otra vocecita que me decía que estaría bien que se fuera a una universidad... más lejana. Entonces yo podría empezar de nuevo en el instituto sin que él amenazara a cualquiera que se atreviera a pedirme una cita. Lo cierto era que no había tenido ninguna otra después de la desastrosa con Cody. A no ser que contara los encuentros secretos con Noah, suspiré. Mi vida se estaba complicando demasiado.